En el 2014, en Puerto Boyacá se inauguró el primer Centro de Educación Ambiental CEA de la Ruta del Sol Sector 2, ubicado en la cantera La Unión. Hace parte de un programa general que se denomina Ruta del Sol Eje Ambiental. Es un lugar para que los niños y la comunidad puedan venir y puedan adquirir conciencia ecológica y cuidado por el planeta de una forma dinámica, de una forma lúdica. En el CEA, la comunidad en general se puede capacitar en diferentes temas. Lo que es producción pues, y manejo de residuos sólidos, arqueología, lo que son los procesos de erosión, cuidado de la fauna y la flora. Entonces la idea es que nosotros vamos a consolidar aquí el CEA para que la gente se pueda capacitar y educar y de alguna manera nosotros poder dejar la huella dentro de toda la comunidad del área de influencia para el cuidado y la conservación del medio ambiente. Es como una manera, una forma didáctica de demostrar la conservación del medio ambiente, de hacer el mismo estudio, el mismo medio ambiente de las especies que encontramos acá en el área. Este es un espacio donde los niños y la comunidad aprenden del cuidado, el respeto y la preservación del medio ambiente. Vi los indígenas como hacen en las piedras, hacen una forma del cuchillo, porque en esa época no existía nada de eso. En el CEA tenemos una serie de estaciones, tenemos 11 estaciones, donde los niños van a evidenciar lo que hacemos en la parte del vivero, las plantas de dónde vienen, cómo es la siembra, para dónde van, o qué uso se les va a dar dentro de la obra misma. Tenemos una estación de compostaje para que los niños aprendan que los residuos orgánicos también los podemos aprovechar. Todas las mariposas, cuando hace su capullo y nace mariposas. Cuando termine la construcción de la doble calzada, las 11 estaciones didácticas del CEA serán donadas a la Biblioteca de Puerto Boyacá para que continúe la tarea de educación ambiental. Allí va a quedar un museo para que la comunidad misma pueda ingresar, para que los centros educativos puedan disponer de él y puedan también dar las capacitaciones a nivel de ecología y demás que requieran sus prades. Adicionalmente se está formulando lo que es la guía de flora y fauna de la Ruta del Sol. Es un libro que nosotros vamos a generar en donde va a quedar estipulado toda la flora y la fauna que nosotros nos vamos a encontrar a lo largo del corredor. Entonces esta va a ser una ayuda tanto educativa como para las personas que transitan por la ruta. Las medidas de compensación ambiental y la tarea de prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos que se puedan ocasionar durante la ejecución de la obra demuestran una vez más que la Ruta del Sol Sector 2 se construye con responsabilidad ambiental.